Esto en Cali, pero uno de los principales destinos turísticos pues es Cartagena. Allá la mayoría de visitantes vienen del exterior. La arquitectura colonial, republicana y moderna del Corralito de Piedra se viste de Semana Santa para vivir unas fiestas con la intensidad y el fervor que la han caracterizado durante años. Tanta ha sido la entrega de los cartageneros y visitantes que la Semana Mayor de esta ciudad fue declarada de interés turístico internacional en el año 2005. Propios y extraños reciben la temporada santa y turística con festivales culturales, playas, eventos religiosos, ofertas gastronómicas e infraestructura hotelera que unidos potencian el atractivo cotidiano de la histórica ciudad. Bueno, efectivamente el GAULA de la Policía Nacional está desplegando un plan especial para la Semana Santa en este año aquí en la ciudad de Cartagena. Tenemos todo nuestro equipo de investigación, nuestro equipo de inteligencia y nuestro equipo de prevención prestos para solucionar cualquier situación. Vamos a estar disponibles toda la semana, empezando desde el día viernes. Estamos ubicados en los peajes, en las zonas recreativas. Pero más allá de ese ambiente, la Semana Santa en Cartagena tiene otros motivos de orgullo, y es que desde los organismos de seguridad del distrito, pasando por entidades de turismo, empresarios y ciudadanos del común, afirman estar preparados para vivir estos días garantizando seguridad, capacidad hotelera y eventos para el masivo flujo de turistas que visitarán La Heroica en la temporada. Cartagena, como uno de los destinos preferidos de los colombianos internacionales, hemos tenido proyecciones para esta Semana Santa de alrededor de 60.000 pasajeros aéreos nacionales, 9.000 pasajeros alrededor de los 9.300 pasajeros aéreos internacionales y 17.000 cruceristas. Esto es un total de 88.000 pasajeros que van a estar en la ciudad de Cartagena, que esperamos que encuentren en Cartagena pues toda la variedad turística que puede ofrecer la ciudad. El nivel de ocupación que tenemos en los hoteles es de un 90%. Ya hay reservas anticipadas de meses anteriores. Tenemos unas reservas del 60% nacionales, 30% extranjeros. El tradicional Festival del Dulce Cartagenero, que hace honor a los sabores de la región y que estará para chuparse los dedos, además de las actividades del municipio de Mompox, la ciudad de Dios, catalogado como un destino de patrimonio histórico, cultural y religioso, reconocido por su belleza y por su majestuosidad. Recuerde que si visita Mompox a 6 horas desde Cartagena, podrá disfrutar del Festival de Música Sacra, que contará este año con una variada programación para los amantes de este género.